Hola, ¿cómo están? Pumas Pumafiteros, ya estamos aquí con ustedes una vez más para una clase de Pumafit. ¿Cómo están? Bien. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica y estamos muy contentas de estar una vez más acá con ustedes para esta sesión de Pumafit, que va a estar intensa pero bonita, como todas. Exacto. Exacto. Esperamos que ayer hayan comido muchos tamales, de todos, verde, rojo. De mole, el rojo y el mole es el mismo, ¿verdad? No, porque hay rojos de rajas. De pajarito, de oaxaqueño. ¿No se llaman pajaritos? Canarios. De canarios, los de piña. Freddy, ¿de cuál comió? Verde. Cris, rojos. De oaxaqueño. Bueno, pues hoy todos esos tamales que nos empacamos ayer, vamos a... quemarlos. A quemarlos, a bajarlos un poquito, a oxidar esa masita. Hola Mar, hola Kenia, hola María Dolores y hola a los 4683 más que nos están viendo. Muchas gracias a todos y a todas los que se tomaron un segundito para felicitarme ayer por mi cumpleaños, se los agradezco de verdad. ¡Felicidades! Sí, no se cumple 18 todos los días. Entonces, exacto. Ya es mayoría de edad, por eso ya, ya sacó su cita para ir al INE. Sí, acuérdense de recoger su credencial antes del 21 de abril, porque si no, no van a poder votar en las elecciones más grandes de la historia. Es que te lo pasan todo el tiempo. Ya está, se lo aprendió. Hola, Vale, hola, Vic, hola, Esther, hola, Itzel. Y ya, para la clase de hoy van a necesitar... mancuernas, botellas con peso, pisos, tapetitos, colchonetas, toallita o lo que quieran poner ahí en el piso para que no esté muy frío y no les caliente. Hola Esther, que dice que felicidades. Muchas gracias. Sí. Elena, hola, ¿cómo estás? Y ya vamos a empezar. Vamos a empezar a calentar con un pequeño polito de coordinación. Bueno, vamos a hacer muchos politos de coordinación. Por eso vamos a activarnos un poquito, elevar nuestra frecuencia cardíaca y extraer el calor que hoy está un poquito más fresquito. Ajá. Si nos ven así más de acá, más esto es... exacto. No son los tamales, es el micrófono que traemos aquí, pero si nos lo ponemos atrás, luego estamos ahí maltratándolos cuando nos acostamos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a empezar. Ya tienen ahí todo su material. O sea, empezamos muy sencillo, vamos a llevar el talón al frente alternando pies. Acuérdense que la coordinación es nuestro mero mole. ¿El tuyo, mis, el mío? Sí. Ahora mira, mete los brazos como soldaditos. Vamos a marchar, pero acuérdate, no es brazo y pie contrario. No vayas a hacer el mismo brazo y los 40. Muy bien, ahora vamos a abrir de lado y cerrar. Abrir de lado, cerrar, vamos al otro, cerrar, vente para acá, cerramos, abrimos de un lado, cerramos, abrimos del otro, cerramos, abrimos de un lado, ahí está. No tan rápido, mi. Ahora vamos a cruzar los brazos al frente. Una vez un brazo está por encima, después el otro. ¿Está fácil, lo mismo? Sí. Ahora vamos como a marchar en nuestro lugar, ese es el primero. Elevamos un poquito nuestras rodillas, tu abdomen ya está activado, tu espalda está derechita. Bracea, no traes tus atoles, como dice Dani. Eso fue ayer. Yo no comí atole, mis. No tomé atole. ¿No? No. Ok, un, dos, tres. Dale. Sube la rodilla. Creo que te hablas o algo así, mis. ¿Sí? Sube la rodilla. Baja la rodilla. Sube la rodilla. ¿Bajamos? Baja la rodilla. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y no dejes de bracear, no porque aumentemos la frecuencia,
dejas de bracear. En tu caso, una escalera de coordinación, o tienes mosaicos en el piso de tu casa y un espacio no tan grande, un par de metros para avanzar, puedes hacerlo. Acuérdate, entras, 1, 2, 3 y sales. Suponiendo que el mosaico quede en medio de mis pies, sobrelevo mi pie y vuelvo a otra. ¿Okay? Vamos hacia de frente y hacia atrás. Sale. 1, 2, 3 y luego hacia atrás. Sale. Frente, rodilla, rodilla. Y vamos hacia atrás. Vale. ¿Quieres que traiga la escalera a mí? ¿Traigo la escalera a mí? ¿Pongo la escalera o así? Bueno, que ya todos los pumas confiteros tienen equipo muy pro en sus casas. Y saco las 10 manos. Más rápido. 1, 2, 3. Bueno, no te vas a parar, ¿te acuerdas? ¿Ya lo dominaste? ¿Sabes? Ahora mira, este está bien bonito que hicimos el viernes. Vamos a elevar una rodilla y elevar los brazos. Y cuando elevamos la otra rodilla, los brazos pasan por debajo de ella. ¿Sí o no? Entonces, elevamos aquí, pasamos aquí. El movimiento del brazo siempre va a ser el mismo, subir y bajar, y las rodillas igual, pero una pierna va a estar arriba cuando pasen los brazos por debajo y la otra va a estar arriba cuando los brazos estén arriba. ¡Sí! ¿Sí o no? Va. Puedes hacerlo sin saltar. Si lo puedes hacer saltando como Dani, pues es increíble. Dale. Ahí está. Entonces siempre mi pierna derecha, en mi caso, estará con mis brazos arriba, mi pierna izquierda tendrá mis brazos abajo. Dale. Ahí está. Dale, cambiamos de pierna ahora. Mi pierna derecha tendrá los brazos abajo y mi izquierda arriba. Ah, al revés, Miss. Digo, yo lo estaba haciendo al revés. Como tú quieras, Miss. Adelante. En mi caso. Vale, vale. Bien. Vamos ahora. Igual, imagínate tu cuadro. Tienes un cuadro en casa, un mosaico. Entonces, vamos a entrar, cruzamos por el frente, salimos, entramos, cruzamos con la otra. ¿Ok? En rápido, se queda así. ¿Estás? Tienes que quebrar tu cadera un poquito. ¿Estás listos? Sale. Cruza, sale. Cruza, sale. Siempre marca el tiempo cuando sales, antes de cruzar, marcas, cruzas. Marcas, cruzas, hasta acá afuera. Ahí. ¿Ya lo tienes dominado? Ahora cruzas por detrás. Cruzas, abres, marcas. Cruzas por detrás, abres, marcas. Cruzas, abre, marca, fuerte, que a tu ritmo. Si vas muy rápido, baja un poquito la velocidad tú. Si crees que es muy lento para ti, aumenta la frecuencia de ejecución. Vale. Ay, bien, mis. Acuérdense ya de traer su casa, su toalla. Si suben mucho, sobre todo,
¿Hasta dónde íbamos? Hasta ahí. Aquí. Esther. ¿Qué dicen del pastel? No comieron ni tamal ni pastel ni chalas. ¿Ni pastel de tamal o...? Hola Vic, hola Esther, hola Itzel. Ah, sí. Hola, Lena. Sí. Hola Adri, hola Yola, hola Nan. Hola Pericos. Hola Eri, hola Conchis, hola Marco. Hola Capi. Hola Oshi. Oshi, hola, besitos. Hola, y abrazos. Acuérdense, botellas o mancuernas. Tapete, colchoneta, toalla, alfombra para poner en el piso y bueno, su agua y su toalla. Hoy vamos a hacer, regularmente hacemos, cuando hacemos vueltas, hacemos dos vueltas con 10 ejercicios cada uno, pero hoy vamos a hacer una vuelta gigante, completa, ¿sabes? Entonces no vamos a repetir ningún ejercicio y vamos a trabajar en bloques de 3. Cada 3 es un grupo muscular, ¿sale? ¡Sí! O una capacidad física, en este caso aeróbica, que le encanta a la Miss. Es su favorita, ¿sabes? Entonces, vamos a empezar. Les explicamos los 3. Hacemos los 3, 40 por 20. Descansamos en lo que les explico. Ustedes descansan en lo que nosotros les explicamos y así nos vamos, ¿sí? ¡Sí! Bueno. Entonces, el primer bloque vamos a trabajar resistencia aeróbica, vamos a trabajar 3 ejercicios. Jumping jack, saltando, se ve algo así, sin saltar se ve algo así. Si lo vamos a estar saltando, cuida mucho tus rodillas, que no se cierren, que no se hagan todas raras, y subo y bajo los brazos. El siguiente, metralleta, brazos al frente, golpeando al frente, simultáneo y golpeando arriba. Ah, simultáneo, perdón. Ahí está, simultáneo. Muy bien. Moviendo rápido los pies, bajando la posición, apretando el abdomen, trabajo sobre puntas de los pies. Y el último, zumba. Los brazos están arriba, son 2 pasos. La misma va a ser lenta ahora para que vean. No sé cómo interpretar. Sí. 2 pasos. Que sí, casi no estamos con ella, entonces no les dijimos que hoy están. Exacto. Hoy en el staff, perdón, están Freddy, exacto. ¡Bravo! Y casi nos, como casi no estamos con ellos, entonces nos hacen ojos así de. No sabemos eso qué significa. Y no sabemos qué significan todavía, entonces. Pero bueno, ya les. Ya sabemos que así. Exacto. Pero bueno. 3 ejercicios, 40 por 20. Ya le hicimos mis. Ahora, esto luego nos cuesta trabajo coordinarlo. Ahí, al lado que voy, es la pierna contraria a la que suba y en ese momento bajo mis brazos. ¿Sí? Bueno, va. Entonces, 40 por 20, 3 ejercicios, sin descanso, nada más que 20 segundos entre ejercicios. ¿Listas? ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Jumping jack. Arriba, ay. Dale más frecuencia. Exacto. Exacto, lo voy a tener que agarrar. Ustedes las 2 manos, ¿eh? No sé. ¡10 segundos! Tiempo. Fuerte, muy bien. Siguiente, metralleta. Yo, ok, muy bien. Siguiente, 20 segundos de descanso y vamos a hacer metralleta con los brazos alternados al frente y luego arriba. 3, 2, 1, sale. Muy rápido los pies. Brazo al frente, brazo arriba. Al frente, arriba. Ok. Mueve. Dale, dale. Están muy chistosos. Muevo rápido esos pies. Dale más fuerte. ¿Solo yo hablo más fuerte? Brazos. Ella no. Atrás. Ah, ok. Vale. ¿Cómo hablar? No pasa nada. Ya saben que aquí sus bellas voces. Yo voy a hablar fuerte.
Porque mi micrófono necesito que me escuchen. Angélica va a hablar normal. Tú no estés gritando, mis, ya. 3, 2, 1, descanso. Ustedes también diviértanse con nosotros. Son cosas que pasan. Exacto. 5. Zumba. Brazos arriba. 3, 2, 1. Dos pasos. Para aquí. Ahí chiquito. Solo lleva los rodillas al pecho y bueno, tienes más espacio. Aprovechalo. Dale. Aprovechalo. Aprovechalo. Pues. Yo no tengo tanto espacio. En mi casa te imagino. Dale. Sobre rodillas. Dale. Tres, dos, uno, descanso. Siguiente. Acabamos los aeróbicos, vamos por planchas. Vamos con las planchas. Si quieres poner un papel, tu toalla, para que tu mano no se desliza, está bien. Si no, así, plancha alta, básica. El primero, del principio es manos, codos, hombros alineados, hombros hasta los talones, están derechitos. No subo mi nacha, digo, mi cadera, no bajo mi cadera, y ya. ¿Sabes? Sí. Siguiente. Siguiente. Plancha baja lateral. Ahí. Voy a poner los brazos apoyados en el piso, los antebrazos. Pero mira ahora cómo están, generalmente los ponemos así, ¿cierto? Ahora los vamos a poner así para que nos dé oportunidad de girar y elevar el brazo. Ahora, cuando gires y hagas la plancha lateral, la cadera no se te va para atrás, aprieta el abdomen, no se cae, derechitas, derechitas. Y el último, en plancha alta vamos a hacer como el movimiento de jumping jack. Abrir y cerrar, pero solo por pasos. ¿Ok? Abrimos hacia un lado, cerramos en el centro y abrimos al otro y listo. ¿Listo? Sí, ¿lista? Sí. Sí. 3, 2, 1, sale. Plancha alta, no se te sube la cadera, no se te cae, piensas en cosas bonitas. Acuérdate que si aún no estás tan fuerte, lo puedo hacer en un sillón, en una silla, que no se te vaya, ¿ok? En la cama. Ahora, te empiezas a cansar y como que se te empieza a caer la cadera, concéntrate en la técnica, no importa que te estés cansando. Tú siempre estás consciente de la técnica para evitar lesiones. 10 segundos. 5 ahora. Ya, aprieta, que no se tiempo. Te va a la cadera. Eso, descansamos 20 segunditos y vamos por la plancha baja lateral. Ustedes hablen, hombre, y no pasa nada. ¿Listos? Gracias. Sí, no pasa nada. 3, 2, 1, dale. Plancha lateral. Y giro. Apoyo. Y giro. Ahora, cuando regresas a la plancha baja, tu cadera no se queda arriba. Está alineado con lo demás de tu cuerpo. Y ahí, giras. Ahora, apóyate con tus pies. Gira sobre las puntas. Quedas en el canto de tu pie. Y regresas. Vale. Apriete el abdomen. Controla. 10 segundos. Dale, tú puedes. Sube la cadera, que no se caiga. Descanso. Último. Vamos a la plancha. Plancha, jumping jack. Abro, cierro, abro, cierro. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, dale, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, abro, dale, dale. Igual, si está, esto está muy difícil, igual en una superficie, abro, cierro, abro, cierro, abro, sin que
la cadera se vaya hacia abajo, ¿ok? ¿Listos? 5 segundos, síganle, síganle. Tú puedes, dale. ¡Tiempo! ¡Cansado! ¡Ay! ¡Cansado! Siguiente, vamos con trabajo de pierna. ¿Sabes? Trabajo de pierna. Sentadilla. Sentadilla chiquita, mira. Bajamos, ya nos lo sabemos. Espalda derecha. Pecho afuera. Listos con la cámara, ¿eh? Pecho afuera. Rodillas no rebasan. No saco la cola de pato. Le meto el pubis. Sonrisa número 3. Va. ¿Y ahí? Y ahí chiquito. Subo y bajo, muelleo. Ahora, es muy importante que tus rodillas no estén perreando, ¿ok? Evita no. Eso. Esa es otra clase. Abajo, abajo. Ese es en el baile, acuérdense. Siguiente. Aquí, porque si no nos vamos a matar, mis. Arriba, los pasos, mis, no me acuerdo. Dos pasos arriba, me desplazo, toco el piso. Ahora, cuando bajo a tocar el piso, bajo la cadera, no nomás estoy bajando el tronco. Tengo que bajar la nalga y entonces ahí tocar, bajarlo más hasta donde pueda, lo más que pueda, sin que tenga dolor. Escucha tu cuerpo también. Y si tampoco tengo tanto espacio, bueno, mis pasos pueden ser pequeños. O aquí y marcarlos. Y bajar. Dos, uno, dos. Y así. Y el último. Estoy en sentadilla chiquita todo el tiempo. Ahí. Y voy a hacer, mejor de lado, mis. Desplante chiquito atrás, desplante chiquito atrás. En ambos casos, tanto en la sentadilla como en el desplante, mi rodilla no tiene que rebasar la punta del pie. ¿Listos? ¿Sabes? ¿Listas? Va. Sentadilla chiquita. ¿No tomábamos agua, mis? No, mis. ¡Sale! Todavía no, mis. Después de esta tomamos agua. Ah, perdón, mis. Ya ven que la mis siempre quiere andar tomando agua. Ahora acuérdate, no estés compensando con tu cadera. Me empiezo a caer rodillas. Aquí. Porque entonces me empieza a levantar la pompa y puedo lastimar mi espalda. Espalda derecha, meto el pubis. ¿Sabes? Si empiezas a sentir dolor en las lumbares, en la espalda, quiere decir que estás cargando ahí algo mal. Sospecha. Mete entonces la cola de pato. Eso pasa justo cuando nuestra cola de pato está afuera. Tres, dos, uno. Descanso. Es que nos comimos 3 segundos. Perdón, más. Perdón. Sas, siguiente, dos pasos y toco el piso. ¿Listos? Sí. Me subí esto hasta acá como corsé, oye. Tres, dos, mi panza no era uno, bien. Dale. Entonces, dos pasos. Toco. Uno, dos, bajo. Uno, dos, baja. Hasta donde puedas. Si tienes problema en las articulaciones de las rodillas, si te estás rehabilitando de alguna cirugía, con cuidado. Baja ahora, hasta donde puedas. No por ir en movimiento, entonces lo hago rápido y entonces hago esto. Tengo que llegar, plantarme y ahí bajo, derecho, derecha. ¿Ok? Sí. Obvio. Dale, dale. Tres, dos, uno. Descanso. Oye, qué mami. Poquito. Sí. Sentadilla desplante. ¿Sabes? Ay. Sí, séquense el sudor para que no estén ahí ensuciando el piso y luego ahí pisen el sudor y se matan. ¡Dale! ¿Qué? Sentadilla con desplante. Ok. Lo mismo aquí, regreso. No porque regrese, entonces compensen con la cadera. Tienen que regresar y estar derechos o derechas y bajar parejitos, ¿ok? Hasta donde puedas bajar, donde no tengas dolor. Distribuye bien tu peso, que no se te meta la rodilla. Si todavía no puedes bajar tan fácil, apóyate de una silla, de una pared. Tiempo. Descanso. Ahora sí, tomo agua. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Cómo van? ¿Bien? Va fácil, va bien, va bien.
Entonces, ya hemos hecho trabajo aeróbico, trabajo de planchas, que es hombros, abdomen, piernas, pompas, todo. Trabajo de piernas. ¿Qué nos falta, mis? Brazo. Sí, sí. Vamos por sus botellas, sus mancuernas, sus pesas rusas, sus ligas. Sas, primer ejercicio. Hombro. Vamos a hacer desde aquí abajo, subir los brazos hasta arriba y ahí un press de hombro. Regreso, bajo, subo completo, press de hombro. Acuérdate, el abdomen está contraído, tu espalda está derecha y no estoy balanceándome. Necesito apoyo, pongo un pie al frente y uno atrás. Si aún así todavía me balanceo, entonces lo hago apoyado en una pared y ya, le doy más soporte a la espalda. El segundo, bíceps. Codos bien pegaditos a las costillas. Igual no me estoy balanceando, fijo los hombros, extiendo y flexiono brazos hasta arriba y hasta abajo. Y el último, tríceps. Ahora codos bien pegados a las orejas, extiendo completamente y llevo manos a la nuca. ¿Sabes? Sí. Hola María, hola Doc, hola Elisa, hola Dianita, hola Tere. ¿Listos? Hola, ¿listas? Hola Elena. Empezamos, hola, hombro. Javi. Hola Lore, Pati. Tres, dos, ¿sí? Uno. ¡Sale! Entonces hasta arriba y hay un press y bajo. Hasta arriba, un press de hombro. Ahora el press no es, no porque aquí tenga las botellas o las mancuernas bajo, aquí tengo que hacer una L, un ángulo de 90 grados con mis brazos. Ahí subo, bajo y regreso. Aprieto abdomen, todo mi esfuerzo está concentrado en mis hombros. Ahora no tengo cuello de tortuga, aquí, no, relajo. Dale, dale, tú puedes. 10 segundos. Ya estamos más fuertes, ya si empezaste con botellas de 600, pues ya aumentale a una de litro y medio. Tiempo. Descanso, vamos por el bíceps. ¿Listos? ¿Listas? Sí. 3, 2, 1, dale. Hasta arriba y hasta abajo, recuerda, el esfuerzo no solo es para subir, sino también para controlar la bajada. Esto es, no subas y dejes caer tus brazos, tus guangos. Controla. Tus codos están pegados a tu cuerpo, ya no están, no hacen esto. ¿Ok? Si no, me puedo lesionar los hombros. Y además, los codos. Y además, pues no estoy haciendo bíceps, ¿no? Entonces, si lo que quiero es que empezar a tonificar, pues lo que vas a hacer es, vas a romperte. Dale, 10 segunditos. Tú puedes. 5. Descanso. Último, vamos por tríceps. Tríceps. Igual, derechitos, derechitas. Brazos arriba. Codos pegaditos a las orejas. Sale. Dale. Evita la hiperextensión. No hasta acá. Quédate un poquito más. Un poquito antes de la hiperextensión para no lastimar las articulaciones de tus codos. No dejes que bajen y entonces nos empezamos a cansar y empezamos a abrir los codos. Acuérdate, los conejos bien pegados a las orejas y ahí haz el esfuerzo. Aprieta tu abdomen, relaja tus hombros y baja y sube. Dale, tú puedes. Respira. Concéntrate. Piensa en cosas bonitas. Piensa en los tamales que te comiste ayer. El atole de fresa. Champurrado. Tiempo. Siguiente, vamos abajo. Vamos a trabajar nalga ahora. Entonces, vamos a hacer un puente. Acostados, acostados, boca arriba, piernas flexionadas, plantas de los pies apoyadas en el piso, junto alitas por detrás de la espalda y ahí subo y bajo cadera. Ya no llego a poner la cadera hasta el piso, sino que un poquitito antes y subo con fuerza, ¿ok? Es el primero. Y el otro, son los otros dos. Este me encanta.
Vamos a estar sostenidos de una pared, o si lo puedes hacer con equilibrio sin sostenerte de nada, subes la rodilla hasta que quede esta pierna paralela al piso, perpendicular a la otra, talón va a la nalga y extiende fuerte hacia un lado. No porque te vayas cansando, vayas bajando la pierna, aquí estás pataleando como en chapoteadero, ni estés toda chueca, chueco, derechito, derechita lo más posible. Un lado primero y después el otro. ¿Listas? ¡Sí! Sí, puente, ya se me olvidaba la belleza de este ejercicio. ¡Listos, listas! 3, 2, 1, ¡sale! Juntalitas, aprieta pompa, sube y baja. ¡Vale! Sube lo más que puedas. Entre más cerca estén tus talones de tus nalgas, mayor posibilidad de movimiento para elevar tendrás. Esto es, subirás más. Aprieta bien las nalgas, aprieta, sube con fuerza. Junta bien tus alitas atrás para que no estreses tus lumbares también. En este ejercicio de pronto ya nos empiezan a doler, ¡ay, mi espalda! Entonces sospecha. Cuando regreses al piso, controla lento, sube 5. Con fuerza. Dale. Tiempo. Eso. Vamos con la patada lateral. Te puedes apoyar de una mesa, de una silla. 3, 2, 1. Sale. Derechito, derechita, sube y ahí patea. Ahora no te estás sacudiendo la tierra. Pateo, exacto, las hormigas que se te subieron ahorita en el puente. El tapete sanitizante, sí, cuando ya te sacudes así. Exacto, cuando antes ya... ¿Antes de pasar a la jerga? Ajá, no. Fuerte. Patea con fuerza. Estalla. Talón a la nalga y regresa. Dale. Dale, fuerte. Dale, dale. Ya casi, aguanta. No bajes, tú puedes. 10 segundos. Tres, dos, uno. Ay, sí tengo pompas, Luis. Oh, si no tenías, pues ya estás haciendo pompas. Exacto. Voy a cambiar lugar. Si no, quedo viendo para allá. ¿No te quieres ver, Miss, en el espejo? No quiero darle espalda a mí. ¡Sale! Dale, fuerte. Patea. Ahora, acuérdate, no es con la rodilla arriba, es... Como les dijo la Miss, perpendicular a la otra. Paralela al piso. Aquí también estamos activando el abdomen. No porque estemos trabajando pompa, entonces tu panza esté toda afuera. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Es el micrófono. Ah, sí, cierto. 4, 5. Dale, 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 dale. 5 segunditos más, tú puedes, no te pares, aguanta, fuerte, 3, 2, 1, descanso. Sí tengo pompas. Vamos con los últimos. ¿Qué nos falta? No sé, mis. Ya hicimos pompa, aeróbico, pierna, brazo, cuadros, mis. Cuadros, muy bien. Exacto. Cuadros, vamos por los cuadros. Ahorita saludamos. Ahorita los saludamos, sí los queremos, pero si no, luego ahí estamos. No los queremos. ¿Qué es? Ah, doble crunch. Manos recargadas en el piso, dedos viendo hacia sus talones y van a hacer este movimiento. Extienden, acuérdense, doble crunch, doble movimiento. Extienden, flexionan, juntan rodillas. Viene pecho al frente, estiran y una V. Una vez flexionadas, una vez estiradas. ¿Ok? Sí. Sí. El siguiente. Acostados. Acostadas. En extensión completa y van a tocar una pierna primero. Regreso. La otra. Si está, esto ya está muy fácil, apoyar los dos talones en el piso, ya pueden no apoyarlos y entonces siempre una pierna queda despegada del piso. Sí, y el último, media estrella.
Bueno, nosotros así le nombramos. Igual, extensión completa, como si estuvieran en estrellita, brazos y piernas abiertas. Flexionan una, la abrazan. Regresan la otra. Y así muchas veces. Igual, si ya pueden ustedes levantar los talones del piso, mantenerlos arriba, arriba. ¿Ah, sí? Sí, mis. No me veo. Ya. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Sale! Uno flexionado, uno estirado. Toma tu ritmo. Saca el pecho. Estira el cuello. No estés hecha bola o hecho bola. Estira bien las piernas. Adminístrate, pero no por eso. Ah, pues mami dijo que nos administráramos. Entonces descanso. ¿Verdad, Miss? Sí, obvio. ¿Qué nos ibas a platicar, Miss? Que los tamales canarios son una variante de tamales hechos a tiempo. ¿De qué región, Miss? Del Estado de México. Bueno, yo conozco que son del Estado de México, me imagino que hay más regiones, ahí pónganos. Son hechos a base de mantequilla en vez de manteca. ¿Listo? Siguiente. Oh. ¿Y de qué sabor son? ¡Sale! Pues de canario. ¡Ah, no! Por eso le voy a llamar así. Pues de mantequilla y piña, ¿o qué, mis? ¿De dulce, o qué? Los hacen algunos con harina de almendra. Pero los normales, pues me imagino que son mantequilla y azúcar, mis. Cuando regresas al piso, controlas y no, te azotas. Eleva bien, eleva el tronco y la pierna, no nada más elevo la pierna y así medio toco chueco. Elevo las dos partes de mi cuerpo. Tiempo. Y son muy ricos, a mí me gustan mucho. Todo esto para decir que a mí me gusta mucho. Porque son como de dulce, pero no saben a... ¿Todo esto para decir que es una gorda? Pero no saben a fresa. ¿Listos? ¡El último! ¡Media estrella! ¡Sale! ¡Dale, es el último! ¡Tú puedes! ¡Aprieta tus cuadros! Inhala y exhala. Ya casi 15 segunditos. Dale, tú puedes, no te pares. Fuerte. Concéntrate en tus cuadros, dale, arriba. Siéntate en tus nalgas. ¡Tiempo! Ay, cansado. También los oaxaqueños son muy ricos. Yo pensando en los tamales mientras hacía el abdomen. ¿Funcionó? Sí, sí funcionó, me distrajo. ¿Cómo están? Bien, tomen agua. Sí. Sequen su sudor. Ay, ay, ay. Ahora sí saluda, Miss. Gracias. Estamos. Matías, te extrañamos, ¿cómo estás? Hola, Ale. Hola, Sofi, te extrañamos también. Muchas gracias. Sí, pastel y tamales, yo dije, hoy no desayunamos. Angélica Candelaria, para los que no sabían. Hoy no desayunamos porque dijimos va a haber tamales, pero mira. Hola, coach, hola, Eli. Sale, vamos a estirar. ¿Sí, mis, o nos falta otra cosa? ¿Tú qué hora tienes, mis? ¿10 minutos? ¿10 minutos? Sí, ¿verdad? Hacemos un jueguito rápido, ¿no, Miss? Sí, Miss, ¿de qué quieres hacer? ¿De qué quieren? De aeróbico, que le gusta a la Miss. ¡No! Perfecto. Un jueguito aeróbico. ¡No! Sí, Miss. Bueno, a ver. Bueno. Te escucho. Esas progresiones que te gustan de Jumping Jack, Miss, son tan bonitas. Preciosas. Bueno, vamos a hacer
Jumping jack normal, básico, saltando, abro y cierro, subo y bajo brazos. Es el primero. El segundo, jumping jack, abro brazos, abro piernas y cuando cierro brazos voy a tocar el piso, abajo, cerrando piernas también. Y el tercero, tú dimis, mortal al frente con... Mortal al frente con, fíjense, bajo. Brinco y en te el impulsas, aire, vuelta. Vas, bajas, tocas el piso, brincas y en el aire abres y cierras. ¿Ok? Jumping star. O sea, jumping estrella. O sea, saltar estrella. Muy bien. Ahora, ¿no lo puedo saltar? No, lo salte. Me siento. Y ya. Sas. Va a esos tres. ¿Cuánto tiempo, Miss? A ver. Tres minutos. 30 segundos cada uno, Miss. 30 segundos y terminamos y estiramos porque ya se nos va a acabar. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Sale! Si no puedes saltar, hazlo como yo, pero hazlo un poquito más rápido, exígete. Controla el movimiento, controla tu respiración. Tu abdomen está contraído. ¡Sale! Listos, 3, 2, 1, cambio. Que era cerrar aquí, abrir aquí. Cerrar, abrir. Dale, continuo. Baja la nalga, no nada más bajes el tronco. Fuerte, tú puedes. Ya casi, aguanta. Cambio. Y es lo último. Jumping star. Bajas a tocar y abres. Bajas, abre. Estírate. En el caso de Dani, amortigua. Cuando caigas, un solo movimiento, caes y empiezas a flexionar rodillas para amortiguar y no lesionarte. Dale, ya casi. No te pares. 5. Dale, 4. Tú puedes. 3. 2. ¡Uno! ¡Último! Eso. ¡Ay! Listo, acabamos ahora sí. ¡Qué padre! Vamos a estirar. Vamos a estirar. Ahí en su lugar. Junta piernas. Piernas extendidas. Baja a tocar la punta de los pies. Si no llegas hasta la punta de los pies, bueno, hasta donde puedas, sin flexionar tus rodillas. No te pares, solo cruza pierna izquierda sobre pierna derecha y baja. Controla tu respiración. Regresa la calma. Cambio de pierna, la que está atrás, cruza ahora por el frente. Inhala profundo por la nariz, imagina que tienes un globo en tu panza. Inflalo, inflalo, inflalo. Exhala y siente cómo se desinfla ese globo. Con cuidado regresa. Espalda en curva. Al final tu cabeza. Lleva ahora tu talón a la nalga. Evita abrirlo. Evita separar tu talón. Derechitos, derechitas. Ya acabamos, mis. Inhala. Exhala. Cambio de pierna. Acuérdense que es importante hidratarse, es importante estirar, es importante calentar. Si ahorita terminan la clase y van a hacer otra actividad, pues no estiren. Otra actividad física, de ejercicio, exacto, ¿sí? De activación física, de ejercicio, de entrenamiento. No otra actividad, bueno, me voy a poner a mi clase, no, hacer mi sudoku. Cambio. Ahí, estiren. Y ya después se van a hacer su sudoku. Si no, estiran después. Es importante decirle a tu cuerpo que ya acabó.
que deje de estar en tensión. Cruza pierna izquierda sobre pierna derecha, brazo izquierdo por encima de tu cabeza, estira la lonja. Ahora evita irte hacia el frente, ay, 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 o de lado, o perder el equilibrio. Empuja tu cadera y estira toda la parte lateral de tu cuerpo. Regresa con cuidado al centro, cambio de pierna. Vamos al otro lado. Regreso, brazo por enfrente del pecho y ahí estiramos deltoides, o sea, hombro. Mi sonríe. Cambio de brazo. Diviértanse, jueguen. Eso sí, en todo lo que hagan, por detrás de la cabeza. Porque si no, luego así uno se aburre y se cansa. Siempre hay que sonreírle a la vida, por más COVID que haya. Cambio de lado. Sí, siempre hay que sonreír y jugar y ser positivos. A veces las adversidades de la vida nos golpean un poquito, pero intenta seguir vivo. Regresa. Inhala profundo. Exhala. Otra vez inhala. Exhala. Una más. Inhala, súper profundo, llénate de cosas bonitas. Y recuerda que es obligatorio envejecer, pero es opcional crecer, así que elijan siempre crecer y exhalen lentamente. Muchas gracias, Pumas Pumafiteros. Dense un aplauso, buen trabajo. Gracias por acompañarnos, por sintonizar Deporte UNAM una vez más con nosotros. ¿Qué hay mañana? ¿Hoy qué día es? Miércoles. Mañana hay yoga a esta hora y gimnasia con la maestra Charo en la mañana, si no me equivoco. Entonces, al rato hay gimnasia también para gimnasio para chiquitos y no tan chiquitos, a las 6 con, supongo que, Pau Beristain. Entonces ahí, sintonícenos. Qué bueno que estás, Elisa. Saludos, Dianita. Saludos, Tere. Joe Pili, que ya les habíamos saludado, ¿verdad? Elena. Sí. Saludos, te manda saludar, felicitar Tito. Sí, muchas gracias. Lore, Pati, hola. Hola, Juana, hola, Javi Ornelas. Mari Machuca, vamos bien, con cara de ya me estoy muriendo, ¿cómo puede ser eso? Besitos, Ángeles. Sofi, te manda felicitar. Y todos, muchas gracias. Adriana Urbieta, muchas gracias. Concepción Cocheado, muchas gracias. Kenia, muchas gracias. Jess Hernández, muchas gracias. Andrea Solorio. Y a todos los que nos ven, nos sintonizan, como les dijo la Miss, muchas gracias por estar con nosotros. Cuídense, pórtense bien, báñense. Cámbiense la ropa mojada y apestosa, o no apestosa, pero cámbiense la ropa. Si tienen que salir de casa, háganlo con cubrebocas. Si no, quédense en casa, sigan cuidándose, sean buenas personas. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, bye. Bye.